ejercicio y me agoto. Hola, hermosos, ¿cómo están? Desde aquí otra vez en el programa, aquí en este canal, Camaleón Blog, como siempre, no puedo faltar. Ay, ¿cómo se pone esta madre, Cami? Bueno, como sea, es que en esto, o sea, yo pongo todo lo que son mis aparatos eléctricos para escuchar música, así cuando yo voy al gimnasio. Y ustedes saben, para entrenar y obviamente para tener este cuerpo suculento que ustedes están viendo del otro lado. Porque obviamente hay que cuidarse, hay que nutrirse y alimentarse muy bien. Si no lo hacen, chicas, se van a ver horrendas, muy gordas, feas y todas guangas. Así no les va a querer su esposo, o su mujer, o su chica, o su chico, como sea. Porque reitero, hoy en día, ahí en estos días, los amores ya no se sabe, ¿verdad? Pero bueno, chicas, quise hacer un video sobre lo que no hay que hacer en un gimnasio. Es muy importante, así que tomen nota y no nos dejen porque les va a gustar este video. Pero pues bueno, vamos a darle. Bueno, vamos a darle, chicas. Ay, ¿qué les vamos a dar? ¿Qué les vamos a dar? Obviamente, los tips que no hay que hacer en un día común para ir al gimnasio. Se los reitero, pero para comenzar, díganme si tengo el outfit perfecto. Obviamente voy súper preparada, siempre yo muy deportiva, guapa. Aunque déjenme decirles que sí es muy cansado, que cuando voy al gimnasio y hay que estar en la caminadora, pues ya saben, ¿no? Brinca aquí un poquito los chicharrones, ¿verdad? Y me termina doliendo horrible la espalda. ¿A quién no les ha pasado? Pero bueno, vamos a empezar, chicas. En el número uno, yo les aconsejo lo siguiente, chicas. Cuando vayan al gimnasio, lleven el outfit correcto. No abusen y no sobrecarguen la cantidad en cuestión de cosas, porque parecen que llevan desde los guantes, la hombrera, la rodillera. No lleven gafas. Obviamente yo estoy grabando con estas gafas porque yo ya regresé del gimnasio. Pero no vayan con gafas al gimnasio. Se ve fatal. No hay sol dentro de un gimnasio. No sean ridículas. Se ven horrendas. Número 2. No se maquillen. Por amor de Dios. ¿Quién les dijo que se ven bien? En un gimnasio no hay que ir maquillada. Hay que ir con el rostro lavado. Sin gota de maquillaje. Porque es en serio, con el sudor. El estar corriendo. El estar haciendo ejercicio, el estar agitadas, el estar corriendo. Ya lo repetí, ¿verdad? No, en serio, chicas. Ustedes al sudar con el maquillaje, imagínense, es como una estatua de cera derritiéndose y se ven horribles. ¡Horribles! No lo hagan, no lo hagan. En verdad, se ve fatal. Y cero cool. Nada de eso, chicas, por favor. En el número 3. Recuerden siempre estar cargando su toallita y su agua. Sí, para hidratarse. Pero por favor, no vayan a llevar su atole o su agua de, no sé, o sea, llevan cada trago bebida. Obviamente tampoco no lleven el tequila para curarse, la verdad. Porque luego van unas como que medias pedas, yo creo, y se la siguen. O llegan del antro y se la pasan directo al gimnasio. Y se ven fatales. Se ven muy mal. Lleven agüita natural, de preferencia fría, para hidratarse y estar muy, muy, muy a gusto. Su toallita para secarse, porque luego están ahí con las playeras y se están se están secando. Pero no con estas, chicas. Agarren una toallita o vayan al papel, al baño, idiota. Ay, no, te digo que bueno, a mí me afecta. Y se seca. Es muy importante el calzado. Lleven tenis, pero para gimnasio. No me lleven otras cosas, chicas. No lleven tacones, zapatos o zapatos ortopédicos. En verdad, se van a lastimar y se ven ridículas. ¿Quién les dijo que no vayan con esas cosas? Pues yo, obviamente yo, su amiga, las chiquichichotas. En el número 5, por favor, no se les olvide llevar un... Ahora sí que lo que es la ropa deportiva.
porque si no llevan esa ropa deportiva, imagínense, no, una primera no pueden hacer ejercicio si van de mezclilla o ropa formal o quieren llevarse casi casi el vestido de noche. No, hermosas, se ven muy mal. Pónganse un pants, algo muy ligero y cómodo, porque así van a disfrutar más el día, el gimnasio y demás. Las que están muy chichonas como yo, pónganse algún soporte, porque si o no me van a dar la razón. A la hora de estar corriendo, pues obviamente, pues las boobies brincan y obviamente nos lastimamos los senos. Así que por favor, chicas, consideren el llevar algún soporte para sostenerse en las boobies. En este caso yo me cambié y me puse un brasier. Por cierto, chicas, chicos, háganme... resuelvan mis dudas. ¿Esto es grasa o son músculos? Porque si son músculos, no mames, en serio que si hago bastante ejercicio. Pero no sé, igual están muy grasientas mis senos. Pero igual es por herencia, vean. Y sí que brinca. Ay. Chicas, recuerden muy bien que cuando van al gimnasio, igual los hombres, no sean payasas. Que la gente payasa dicen que cae gorda, ¿verdad? En serio, omiten lo siguiente. Están en la caminadora o están haciendo ejercicio y están... O sea, ¿van al gimnasio o van a tomarse fotos? ¡No mamen! Neta, están pagando una mensualidad o como sea. Van a tomarse fotografías. Pues para eso, para que se hacen pendejas. No vayan al gimnasio. Mejor tómense desde su casita o desde el parque o, no sé, en una plaza con sus amigas, una fotografía. Dejen de hacerle tomando fotos. Lo pueden hacer después, pero no en el transcurso. Se ven ridículas. Muy mal. Tache, chavas, tache. Muy mal, muy mal. Los que presumen en el Facebook que van al gimnasio y lo comentan y suben sus fotografías reiterando el punto anterior, pero tú los ves en persona y siguen estando de igual de cerdos o de puercas. No sé si salen del gimnasio y después se van por la guajolota o la torta de tamal. Yo no entiendo. En verdad que yo no entiendo. O toda la semana andan de tragonas o no sé a qué chingados van al gimnasio. Ahí con su guajolota y estando haciendo aerobics o haciendo, no sé, pesas de un lado y del otro lado echándose la torta o el tamal. Fíjense que yo he notado muchas personas que van al gimnasio y pues sí, van, no sé, un día sí, un día no, no son constantes. Así no va a haber resultados también. Yo sé que es mucho esfuerzo y mucha lucha y sacrificio, pero hagan la lucha si se quieren ver bien sabrosas como yo o bien sabrosas como otros. Basta va para los chicos. Ay, cada cosa que uno llega a ver en el gimnasio, por amor de Dios. Porque hay competencias entre chavos y chavas. Sí, tú estás haciendo ejercicio, el gordito, la persona de la tercera edad, y de momento llega el sabrosote. Bien bien, ¿cómo le podrás más decir? La musculoca. Porque está bien mamado. Pero güey, nada más ejercita lo de arriba. ¿Y lo de abajo qué, güey? Pinches piernas, todas flacas. Desnalgado. O hay muchos que presumen hacer ejercicio, están más operadas y operados que la Linay. No, güey. Sean considerados en lo que hacen y lo que no hacen, en lo que se meten o no se meten, porque las consecuencias en cuestión de la salud al rato nos pueden traer malestares, problemas de salud y también el día de mañana no sabemos, hasta la muerte, hermosos. Así que no abusen de cosas, sustancias que no conocen. Investiguen en internet. No hagan babosadas porque se las llegan a recomendar. Porque recuerden que cada organismo es muy diferente. A él le podrá funcionar, pero a ti igual y no. Así que por favor, quiérete, ámate. Y lo que hagas que sea por salud, no tanto igual por vanidad. Ay, bueno, sí, poquito. Pero bueno, hermosas, recuerden que yo soy la Chiqui Chichotas. Y si me falta algún punto, háganmelo saber para que en el siguiente blog hablemos de esto. Lo que no hay que hacer en un gimnasio. Y así que, por favor, hermosas y hermosos, suscríbanse a mi página, a este canal. Ya saben, esto es Camaleón Blog, en el cual se van a divertir y pasarla súper chévere. Así que muchas gracias.
Si les gustaría ver nuevos personajes o en algún momento cosas nuevas, también coméntenlo. Y no nos olviden, continúen con nosotros en las redes sociales. Pueden seguirme en Facebook, en Twitter, Instagram y en todo lo que son en las redes sociales. Y muchas gracias a los nuevos suscriptores. En verdad esto ha crecido poquito a poquito, así como mis boobies, ¿verdad? Pero no, y en serio, los dejo hermosos y ojalá les haya gustado este vlog. Los dejo preciosos y nos estamos viendo porque tengo ahorita que hacer cardio. ¡Adiós! No, ya, ¿qué más iba a decir? Pues van a estar muy operados porque no brincan. Me dicen que sí son operadas. No, no son operadas. Muchas envidiosas. Ya quisieran tener estos senos. Para unas rusas. ¡Ay! Hay niños y ven los videos. ¡Cállate! No, ustedes no escucharon eso. Omitan lo que dijo este fulano, este sultano, o esta pelengano, como se le llame. Omiten eso. No lo pasen.
Consideren lo siguiente, chicas y chicos. Cuando van al gimnasio, obviamente saben que debe de haber disciplina, constancia, esfuerzo, sacrificio en la alimentación, en dormir bien y en ser constantes para que haya muchos resultados. ¡Ay! ¡Ay, disculpen! ¡Ay, es que el gallito! Lo que le pasa a la doña Pelos igual le pasa a mí. ¡Ay! No, ya en serio.